Hola, buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema de qué se entiende por emociones y su relación con la dimensión espiritual. Podemos buscar la forma de definir las emociones, ya que pareciese que todos sabemos qué son porque las experimentamos. Sin embargo, parece ser más difícil cuando llega el momento de definirla. Este esfuerzo parte de alguna manera cuando hemos realizado alguna experiencia introspectiva. La filosofía, las religiones, el arte y la ciencia, por supuesto, han realizado esfuerzos en este sentido. Sin embargo, de alguna manera han objetivado las emociones, las han cosificado. Así, nos encontramos todavía diciendo, esta situación X me hizo sentir como si la causa estuviese fuera. Algunos investigadores definen las emociones como una respuesta, una reacción afectiva específica, no neutra, momentánea y de corta duración, segundos o minutos. Incluso es descrita como un estado mental en respuesta a algún evento o circunstancia que tiene varias dimensiones. A saber, la dimensión expresiva en la que participan la cara, el tono de voz, la postura. Las emociones las expresamos con nuestro cuerpo físico. La dimensión neural o fisiológica, es decir, lo que acontece en el sistema nervioso en el momento de un estado emocional determinado. La dimensión cognitiva sería todo el procesamiento de la información durante la experiencia emocional, los pensamientos presentes antes, durante y posterior a la emoción. La cuarta dimensión sería la dimensión motivacional y se refiere a la tendencia a la acción que generan las emociones en el sujeto que la experimenta. Cada emoción se caracteriza por provocar un comportamiento y una preparación para la acción. Las emociones tienen un factor temporal, son como respuestas a situaciones o personas y que son muy diferentes a lo que se conoce como estado de ánimo, que es definido como estados mentales de mayor duración, días o meses, y son poco claros o inespecíficos. Es un estado interno de la persona y no responde necesariamente a algún evento o individuo. En otro sentido, se han encontrado patrones universales en expresión emocional que apuntan a considerar como un patrón de respuesta innato, que se expresa principalmente por vía facial. Esto es interesante porque pareciese ser que nosotros podemos reconocer las emociones de las diferentes culturas. Hay algunos investigadores, como el caso de Ekman, que han aislado determinados gestos para las diferentes emociones y han realizado estudios etológicos y transculturales que le han permitido concluir y especificar las expresiones faciales de las distintas emociones. Por ejemplo, en la emoción de la alegría determina cómo van los ojos, cómo van los labios, etc. Particularmente me ha llamado la atención en la descripción que hace de la ira, como es la tendencia a apretar los dientes. ¿Cuánta tensión cargamos entonces en la cara, en nuestras mandíbulas? Es más común de lo que realmente pensamos. ¿Cuánta ira escondida y contenida cargamos? Es decir, que la expresión facial de las emociones parece tener un patrón universal que nos permite interpretar las emociones de los demás, anticipar y predecir sus respuestas sin importar las diferencias culturales. Las emociones en sí parecen compartir funciones adaptativas, es decir, facilitan la conducta apropiada para pertenecer, ser aceptado por un determinado entorno social. También facilitan la posibilidad de perpetuar la especie.
por ejemplo, el miedo ancestral a los depredadores o a las situaciones de catástrofe. Sin embargo, el que las emociones sean adaptativas no implica que las consecuencias sean siempre funcionales, pues depende del contexto social. Por ejemplo, que se exhiba el enojo o el dolor o se inhiba. Esto tiene un fuerte peso cultural. Es decir, hay países en los cuales, por ejemplo, expresar llanto o dolor en el momento del duelo es inapropiado. Las personas deben inhibir esa emoción. Y en otras culturas es muy importante el llanto y la expresión y el llanto, eso es muy valorado. Las expresiones de las emociones tienen una función temporal de duración. Pues aquellas respuestas que son beneficiosas a corto plazo pueden no serlo a largo plazo. Por ejemplo, evitar una presentación oral en público, miedo escénico, o sea, cuando se cancela puede aliviar la emoción en el momento, pero a largo plazo puede ser muy limitante. O en el mismo caso del duelo, las emociones que son sanas para vivirlas en el momento del duelo prolongado muchos años después, pueden no ser tan adecuadas ni tan adaptativas. Otra función de las emociones es la social, ya que la expresión de estas emociones sirve para comunicar nuestros estados afectivos a las otras personas, dándoles información que les permita predecir o anticipar nuestra conducta. Por ejemplo, el miedo puede predecir la conducta de huida, la tristeza, el llanto, o el abatimiento. Estudios dicen que la expresión de las emociones positivas facilita que otros nos vean como amigables y competentes, lo que facilita la tendencia del otro a cumplir con nuestras demandas, o sea que verdaderamente facilita el encuentro. La expresión emocional afecta a los otros, el conocido efecto de contagio. Por ejemplo, el sonreír facilita que los otros sonrían, a su vez hace más cómoda una interrelación. Las emociones positivas parecen propender a que se manifiesten las conductas llamadas prosociales. Estas conductas que se llaman así son aquellas que facilitan la aparición de conductas de apoyo, de ayuda, de solidaridad, de reciprocidad y la tendencia a buscar soluciones consensuadas. Así vemos el valor de las emociones positivas para crear estados de bienestar y encuentros entre los seres humanos. Algunos autores agrupan las emociones en dos categorías, las positivas y las negativas. En las positivas encontramos interés, sorpresa, alegría, amor y paz. En las negativas, la angustia, el miedo, la vergüenza, el asco, la ira. Por tanto, las emociones tienen un papel fundamental en la capacidad para responder adecuadamente al entorno y las diferentes circunstancias. Las emociones de alguna manera dominan nuestra vida, son individuales, son subjetivas. Generalmente, en el sentir, la interpretación que realizamos es como si la causa, el motivo, estuviese fuera de nuestro alcance. Así decimos, me hiciste sentir, yo me siento feliz con lo que vos haces, es tu culpa, de lo que yo siento es tu culpa. La expresión de nuestras emociones habla más de nosotros mismos que de los demás. Cuando percibimos un evento determinado y lo justificamos, es decir, lo pasamos por nuestro sistema de creencias y pensamiento, lo sentimos. Ese punto importante de justificar lo que estamos percibiendo da cabida a que la emoción se manifieste, a que sintamos la emoción. Por tanto, los sentimientos son el resultado de una percepción que tiene que ver con la interpretación y la justificación de que lo que yo veo es verdad. Entonces, automáticamente yo siento. Lo aderezamos, por supuesto, con pensamientos. Hemos venido construyendo una red de pensamientos que justifican que la interpretación de lo que percibimos es verdad. Además, construimos una identidad. Yo soy así por esto o por lo otro. Porque me pasó cuando era pequeño esto, porque he sufrido aquí y así soy yo. Esto es una manifestación de nuestra programación.
percibimos de acuerdo a la red de pensamientos y lo justificamos como verdadero. Así entonces sentimos. Otros pensadores avalan diciendo que la emoción es la reacción del cuerpo a la mente. Nos quedamos atrapados en nuestras emociones, por tanto, en nuestra mente, ya que la mente incluye la percepción, el sistema de pensamiento, de creencias, las emociones y las pautas de reacción inconscientes, tanto mentales como emocionales. La emoción surge en el punto donde el cuerpo y la mente se encuentran. Es el reflejo de la mente en el cuerpo, es la reacción del cuerpo a la mente. Por ejemplo, una persona a la que se ha hostigado creará una acumulación de energía corporal a la que puede llamar enojo o enfado. El cuerpo se prepara para la lucha o la huida. Percibe una amenaza física o psicológica y su justificación hace que el cuerpo se siente, se tense, se contraiga. Entonces aparece el miedo. Siente el miedo, una reacción corporal. En las emociones fuertes no se suele ser consciente de todas las pautas de pensamiento. Solo podemos hacerlas a la conciencia, observando las emociones. Podemos en primera instancia estar claros que no somos determinada emoción. No debemos identificarnos con la emoción. Si decimos, por ejemplo, estoy triste, lo podríamos cambiar por yo expreso la tristeza. O yo estoy alegre. No, podemos cambiarlo por yo expreso la alegría. Ya que si nos identificamos con la tristeza, automáticamente el inconsciente nos alimenta con escenas, situaciones, vivencias de la específica emoción con la que nos hemos identificado. Por ejemplo, en este caso la tristeza nos lleva a acontecimientos, eventos para comprobar que es verdad, que estamos tristes, que nos sentimos tristes, que somos tristes. El inconsciente nutre o alimenta cada emoción. Entonces, lo más adecuado es que nosotros observemos esa emoción como si fuésemos una tercera persona. Observamos la emoción y vemos entonces qué hay detrás de ella. Puedo darme cuenta que hay información del pasado que me ha llevado a esta experiencia, a esta situación determinada, que en primera instancia parece ser del presente, pero que no lo es, es del pasado. Podemos traer a la conciencia esas emociones observándolas. Es decir, que a menor presencia de este observador consciente de las emociones, aumenta la carga emocional. Por el contrario, si estamos presentes como observadores conscientes de nuestros estados emocionales, esa carga emocional irá disminuyendo. Si por alguna razón nos desconectamos de nuestro sentir, de nuestras emociones o las sustituimos por otras, terminaremos sintiéndolas a un nivel plenamente físico, como un problema o un síntoma físico. Un fuerte patrón emocional inconsciente, sostenido en el tiempo, puede llegar a manifestarse como un suceso externo que ocurre por casualidad, entre comillas. Por ejemplo, la ira interna interiorizada a nivel inconsciente podría propender a que esa persona sea atacada verbal o físicamente por otras personas agresivas sin razón aparente. Estas personas parecen estar rodeadas por una fuerte emanación de ira que es captada por otros subliminalmente, activando así su propia ira latente. Si es difícil darte cuenta de tus emociones, nos toca empezar a observar nuestro propio cuerpo, nuestras tensiones musculares, como el que hablamos anteriormente de los dientes, de las mandíbulas. El cuerpo habla. Y también el propio campo energético de tu cuerpo. Aprender a entrar en contacto con tus emociones es muy importante. Si realmente quieres conocer tu mente, tu cuerpo te dará el reflejo fiel, de tal forma que al observar la emoción te darás cuenta de cómo se siente tu cuerpo.
Es difícil hacer consciente tu actividad inconsciente en forma de pensamiento, pues suele reflejarse en el cuerpo como una emoción que podemos hacer consciente. Observar una emoción es similar a observar un pensamiento. Este último está en la cabeza. La emoción tiene un fuerte componente físico, por tanto se siente principalmente en el cuerpo. Entonces, podemos dejar que la emoción esté presente sin dejarnos controlar por ella, si no nos identificamos con la emoción. Solo si no nos identificamos con la emoción, sino que somos la presencia consciente que observa. Practicando, podremos hacer consciente lo inconsciente. Estamos viviendo en la dualidad. Algunos maestros dicen que la polaridad de la mente se creó cuando evaluamos el momento presente como malo. Así surgen las emociones negativas. Si estuviésemos claros que tenemos elección, elegiríamos la paz sobre el conflicto. Es decir, elegiríamos los sentimientos y pensamientos que nos lleven a nuestro estado natural del ser. La realidad que hemos construido ha sido basada en pensamientos, creencias, emociones negativas. Hemos actuado como seres enfermos, pero recordemos, debajo de la locura está la cordura. La aceptación de nuestros resentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, nos permite empezar a transformar esta realidad, pues a través de la aceptación transmutamos los sentimientos destructivos, sin juicio y sin resistencia a esas emociones. Entonces, estas emociones negativas no surgirían. Resistirnos es la defensa que ejercemos para continuar sufriendo, para continuar sintiéndonos mal. No tiene sentido continuar alimentándonos con veneno. Recordemos, aceptar las emociones y transformarnos en observadores de las sensaciones, no reprimirlas, no juzgarlas. Estas sensaciones nos muestran nuestra programación. Hay reacciones viscerales que esconden información introyectada que puede liberar ese dolor. Parafraseando a un ser santo, dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es tu elección. Un pensador nos dice, el problema no es enojarnos, sino identificarnos con esa emoción de enojo. Automáticamente nos justificamos y creamos con fuerza esa emoción de enojo. Al enojarnos, podemos invertir el proceso y preguntarnos, por ejemplo, ¿a qué tenemos miedo a perder? ¿O qué tenemos miedo a perder? O preguntarnos, ¿qué hay detrás de este enojo? ¿O qué es lo que no me gusta? No hay nadie que pueda herirte realmente. Y nosotros tampoco podemos herir a los demás. Pues somos nosotros los que permitimos ser heridos. El otro no tiene el poder para herirnos, sino nuestra aceptación y nuestro permiso a ser heridos. Frente a un insulto tengo dos opciones, enojarme o aprender. Preguntarme, por ejemplo, ¿para qué del insulto? Entonces, esto es poner la otra mejilla. No importa que nos enojemos, pero no debemos justificarlo. Sentirnos heridos es nuestra decisión, es nuestra elección. Podemos, frente al insulto, repetimos, sentirme herido y sufrir, o decirme, me has insultado y yo he decidido aprender de tu insulto. Sentir en el fondo de cada uno de nosotros, todo está bien, mantener la confianza, sin juicio, sin resistencia, creyéndolo con certeza y con fe. Ahora, para terminar, vamos a leer un poema de Rumi, que es un poeta del siglo XII, que se llama La casa de los huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos.
que vacían tu casa con violencia. Creen así, aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite, al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Bueno, buenas noches. Espero que este compartir sea de beneficio para todos y podamos de alguna manera abrir la puerta sin resistencia a nuestras propias emociones y a las de los demás, y podamos ser agradecidos y comprender que cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Así aprendemos juntos. Gracias.